Bienvenidos, bienvenidas, un día más, ¿a qué? ¿A Dibujando desde Cero? No. Nueva sección, experimento, ¿vale? A ver qué puede salir de hoy. De Cadena Ter, este programa, esta eventualidad que ha surgido de improviso, como una especie de viento fresco a este canal, en el cual, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues, ¿qué vamos a hacer estas semanas? Pues una vez a la semana, en principio, o cada dos, cuando se pueda, cuando podamos tener, traeremos invitados en los cuales nos contarán diferentes temas, cada uno el que quiera. Hoy, por ejemplo, tenemos a Poke Owo, que nos va a hablar sobre Sonic. A ver, Poke Owo, ¿qué tal? ¿Cómo tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chavales? Bienvenidos a un nuevo directo al canal de Terpandro. Muy feliz de estar aquí. Y nada, Terpa, en verdad mucho gusto de estar aquí contigo el día de hoy y poder contaros un poquito de lo que es la historia de la que vamos a hablar hoy. Claro, muchas gracias, porque esto realmente, ¿de dónde surgió? Surgió de que, nada, como fue el 30 aniversario de Sonic, regalaron en la Epic Store el Sonic Mania. Y yo dije, ¡wow, Sonic! ¿Cuánto tiempo sin jugar a esto? Digo, voy a jugarlo en directo. Y nada, empecé a jugarlo en directo, y de pronto apareció un Pokémon misterioso en el chat, que era Poke Owo, y empecé a decir, ¡ah! Y dice, fíjate, mira, en ese fondo de ahí, ese póster que se ve, es del Sonic 3, que hay una referencia a tal pantalla. Esta pantalla, esta, dije, uy. Básicamente. Uy, y yo, esta persona debe ser un conocedor extremo de Sonic. Y como ya tenía la idea, de hacer este tipo de programa, tipo podcast, hablando un poco de cualquier tema en general, ya dije que, muy buena Flash, aquí. ¿Qué tal? Estamos haciendo presentación del nuevo programa Cadena. Buenas, bienvenido. Bienvenida, Tar. Bienvenida, Flash. Bienvenida. Vale, atención. Aquí tenemos al invitado. No podemos verlo. Está entre nosotros en el mundo de internet. Pero aquí he puesto sus. Básicamente, Among Us. Sus credenciales. Aquí estaremos. Podéis seguirlo en Twitch, YouTube. Y Twitter y su Instagram. Así que nada, echad una ojeada por ahí. Muchas gracias. Bueno, Poke Owo, vamos a dar comienzo. Hombre, claro, por supuesto. Dediqué solamente un programa a hacer esto de aquí. Siempre buscando formas de encontrar contenido. Sabes que esto está. Hoy, claro. Hoy me he preparado. Lo tengo que reconocer, me he preparado la Wikipedia de fondo para que sepa que sepa mucho, que sé mucho de Sonic, ¿vale? Pero por lo general, ya sabéis que yo me lanzo aquí a ver lo que apetece. Bueno, Poke Owo, cuéntanos un poquito. Sí. ¿Tu afición por Sonic de dónde viene? Bueno, a ver, más que todo comenzó allá por. Bueno, yo, primero que nada, como comentaros, soy Poke, muchas gracias por tenerme aquí el día de hoy. Como muchos lo debéis de notar, no tengo una voz tan madura como para que digáis. Es un tío de 30 y pico que sabe de Sonic porque, vamos, desde chiquito lo juega. No, para vuestra información, yo tengo... Cuidado, se ha cortado, se acaba de cortar. Lamentamos comunicarles a nuestros espectadores que, por supuesto, Twitch tiene esas cositas misteriosas. Las redes son así de caprichosas y una vez funcionan, a veces no. Son como un poco los pimientos de padrón, que unos pican, otros no. Así que mientras vamos recuperando la conexión con nuestro invitado, pues observad un poquito lo que tenemos puesto aquí. Tenemos puesto en el fondo el gran clásico de Sonic the Hedgehog. ¿Vale? Me he ido de la llamada yo. Yo me he ido de la llamada, no puede ser, no sé, pues posible. A ver. ¿Soy yo quien se ha ido? Ah, pues fíjate. Fijaos qué curiosidades. El problema siempre ha sido mío. Vale, estoy ahora conectado. A ver. ¿Qué está por aquí? ¿Qué pasó? Vale, entonces me he ido. Yo, ha sido mágico. Bueno, atención. Sí, te has ido del chat de voz, básicamente. Ha sido mi subconsciente. Mi consciente del mundo de internet ha dicho: no mientes a esta persona. Bueno, nos hemos quedado justamente cuando ha dicho: hola, soy. Y se ha perdido. Así que vamos a ver. ¿Quién eres? ¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas? A ver. Haceros cuenta de que esto nunca pasó, ¿vale? Aquí no pasó nada, estamos empezando el stream ahorita mismo, ¿vale? A ver, ¿se escucha todo correcto, no? En principio sí, hay voces, pero bien, va bien. Perfectísimo. Perfecto. Bueno,
Retomando un poquito lo que estaba diciendo, muchas gracias antes que todo por tenerme aquí. Soy Pokés. Conocí a Terpandro básicamente como él lo contó, yo buscando básicamente directos de Sonic Mania. Él estaba casualmente y nada, le empecé a comentar un poquito del juego como tal y bueno, venga, que estoy aquí el día de hoy. Nada, él me preguntó cómo empecé la afición con esto del mundo de Sonic como tal, sus juegos, sus series, actualmente su peli. Verdaderamente yo no soy alguien que tú digas, este es un tío de 30 y pico de años que sepa de Sonic porque lo ha jugado desde pequeño. No, para nada. Yo tengo 18 años, nacido 2003, y yo empecé mi afición gracias a mi padre, que mi padre desde muy pequeño él sí que jugó los juegos de Sonic cuando empezaron a salir por los 90, que el Sonic 1, que el Sonic 2, Sonic CD, Sonic 3, etcétera, 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 y me ha transferido a mí ese amor, no tanto solo por Sonic, sino por Sega como tal. Nada, yo me acuerdo que yo empecé los juegos de Sonic como tal en la era moderna, porque yo no empecé con los clásicos, yo empecé por la moderna. Me acuerdo que fue una nochecita que mi padre me había traído a la PlayStation 2, y casualmente yo conocí el mundo de los videojuegos gracias a Sonic, otra cosa más por la cual yo le tengo un gran estima. Nada, esa nochecita me había traído la PlayStation 2 y ¡pam! Con esa PlayStation 2, el juego más actual que había salido, el Sonic Heroes, que allá por aquel entonces, que era 2007-2008 que me la había dado, a lo mejor no era tan actual porque el Sonic Heroes era del 2003. Pero nada, yo lo disfruté, lo gocé como no te imaginas y claro, en ese entonces ver un erizo antropomórfico azul con un colega de dos colas y un equidna rojo, ¿dónde tú ves eso? O sea, era un mundo de fantasía. Y que encima te corriese veloz. Para mí era un juego muy frenético, muy a lo... No sé, o sea, a mí de por sí desde pequeñito siempre me han gustado los coches de carreras, me gustaba la velocidad. Y ver que un erizo o cualquier cosa se moviese a velocidades de la luz, con encima, con temas de rock de fondo... A mí es que eso me petaba totalmente, o sea, me encantaba y me molaba como no te imaginas. Y bueno, nada, desde ahí el pequeño Pokecito empezó a entrar y adentrarse en el mundo de Sonic como tal. Sí, pues fíjate que investigando un poquito, ya digo, leyéndome la Wikipedia justo antes de empezar el directo, me da cuenta, y no lo sabía, que la primera aparición de Sonic no es Sonic the Hedgehog, sino que la primera aparición fue... No fue ahí. En el juego, atención, lo tengo por aquí, que es un juego de carreras. A ver... Primera aparición de Sonic. Básicamente. Y ahora aparecía como un llaverito. Entonces ya sé cuál es. Vale. Entonces yo me lo he visto en algún vídeo. Claro. Pero no sabía qué clase de referencia era. Vale. Sí. Entonces, primera aparición, aquí está, en el Rad Mobile. Rad Mobile de 1991, justamente hace 30 años. Correcto. Claro, ¿por qué fue la aparición de este personaje? Eso es correctísimo. Esta aparición de personaje, ¿por qué? Cuéntanos un poquito sobre los inicios de Sonic. Un personaje de Sega. Como tal, los inicios de Sonic son un poquito medio raros como tal, porque es que él no salió en su propio juego. De hecho, dato curioso, ¿tú sabes los animalitos que rescatas? Flicky, que es uno de los pajaritos, por ejemplo. Él sí, no salió de ahí, porque Flicky como tal tiene su propio juego y pudo haber sido una mascota anterior de Sega. O sea, mira tú por dónde van las chanclas como tal. Entonces, Sonic era un proyecto que tenían montado, un diseño de personaje, donde incluso Sonic no iba a ser el bueno. Donde iba a ser el bueno era el Dr. Ivo Robotnik, o sea, Eggman, como muchos lo conocemos hoy en día. Sí. Y nada, sobre todo eso empezó primero como tal en Japón. Empezaron con los diseños cute, porque no sé si tú te has dado cuenta que las carátulas de versión americana y versión japonesa, por ejemplo, en la carátula japonesa Sonic se ve un poquito más mono como tal, y en la versión americana y europea Sonic y Robotnik se ven como que, yo qué sé, o sea, un poquito raritos, ¿no? Un poquito como que en plan, somos los malotes del barrio. Desde siempre ha habido diferencias entre los dos tipos de mercado. Bueno, entre el mercado japonés y el americano, siempre totalmente. Hay diferencias, tanto en estilo, en personajes y sobre todo en dificultad. Porque eso no se habla ahora mismo, pero antes los juegos venían muy bajados de dificultad al mercado occidental. Sí. Porque se pensaba que aquí los gaijines de turno no sabían jugar a videojuegos. básicamente donde lo vieses. De hecho, hasta la música cambiaba, porque el más claro ejemplo, Sonic CD,
la música cambiaba tanto para la versión japonesa como para la americana. Y vamos, que de por sí prefiero la japonesa, porque la americana es un poquito más tranquila, mientras que en la japonesa literalmente te meten risas demoníacas en una canción, en la de Mimbi Machine Mahou, por ejemplo. Pero eso, volviendo al tema principal, Sonic aparecía en ese mismo juego de carreras como un colgante que tenía el conductor ahí. Y claro, les pareció bien porque el erizo como tal no es que sea un animal rápido, pero sí es un animal que básicamente reacciona rápido ante cualquier amenaza y peligro. Y la visualización que tenían es que, claro, en una carrera tú estás referentemente en el peligro porque hay algún choque, tienes que reaccionar rápido en todo momento. Entonces les pareció algo bonito tener a un erizo ahí colgando como de buena suerte. Que para ellos allá lo veían como buena suerte en cuanto a eso. Es que, por ejemplo, me acuerdo yo a principios de los años 2000 y pico, no me acuerdo, no estoy cogiendo datos aleatorios. Cuando salió la película de The Ring, ¿vale? Hablando de la original, no el remake que hicieron después. Sí. Pero era un tipo de terror que no hay nada. Simplemente ahí, de pronto, estaba mirando a una pared y de pronto aparece un niño así, súper pálido por la vida, pero no hace nada más. Pero da muy mal rollo. ¿Por qué? Porque todo lo que viene de Oriente, ellos tienen la cultura tradicional muy, muy en boga. Lo de buscarle significado, lo de tenerle, lo que tú has dicho, Sonic como elemento que se protege rápido contra el peligro. Una cosa que desde aquí ninguno tomaría en cuenta, ¿vale? Yo no creo que para crear, no lo sé, pero para crear a Crash Bandicoot, no creo que pensara, vamos a crear a un marsupial, porque el marsupial tiene una bolsa en la que protege a sus crías y es un personaje que... No. Entonces, todos los personajes, aunque sean muy tontos, un erizo con púas y que salta y que vuela, tiene detrás una cosa, un trasfondo que, quieras o no, de forma inconsciente, transmite mucho. De hecho, el personaje de Sonic, eso no se ha hablado mucho, surgió como contraposición del personaje de Nintendo Super Mario Bros. Buscaban justamente lo contrario. Si Mario era un personaje que, vale, de plataformas y demás, iba lento y demás, este tiene que ser justamente lo contrario. Un personaje veloz, dinámico, con personalidad, y el carisma que tiene Sonic, y sobre todo el diseño del personaje, pues a lo mejor por ese motivo de ese trasfondo, ¿no?, inconsciente, de cultural, ha pasado a ser como uno de los personajes icónicos de Sega. Tanto es así que, por ejemplo, lo cambiaron como personaje, como mascota, ¿no? La mascota de Sega en aquellos años era Alex Kidd, que ahora se ha vuelto con el remake, y de pronto se enfocó totalmente en Sonic, porque el diseño de Sonic es espectacular. Tanto diseño como en videojuegos. Me he ido del chat. A ver, me he vuelto a ir. No sé por qué voy. Otra vez, tranquilidad. Estoy aquí. Cosa del directo. Me he vuelto ahí. No, pero conociendo el problema, ya voy a estar pendiente. Cuando vea que estás cayendo mucho rato, digo, me he ido. No sé por qué pasa. Vale, pues nada, estamos comentando. ¿Y no tienes configurada alguna tecla que te haga irte del chat de voz o algo? Mis manos están totalmente aquí. No me he ido a ningún lado. Vale, pues nada, simplemente he comentado un poco los inicios del personaje como diseño. Como diseño, tanto en videojuegos como personalidad. Sí. ¿Me he ido? Correcto. Vale. ¿Puedes decir alguna cosita sobre eso? No, aquí sigues. Vale, perfecto. Nada, de notar que hay un poquito de delay en la llamada. Estamos hablando un poquito del diseño como tal, ¿no? Sí, de como un diseño más dinámico, con un carácter como más chulesco, destinado no solamente a niños, porque realmente Nintendo es una juguetera, sino buscado más enfocado a adolescentes. Exacto, Nintendo es una juguetera también. Bueno, pues es que es eso, básicamente en Sega lo que quería conseguir era la contraparte de Mario. Mario, mientras que era un poquito más, por así decirlo, tanto en el occidente como en... Aquí era un poquito más amigable, más family friendly, más como que ven niño, yo te acojo, yo básicamente soy reinfantil. Lo que Sega quería dar a ver es que podía tener algo tan bueno como su contraparte, es decir, algo que fuese más chulo, que no le quitara sus aires de buena gente, pero que a la vez fuera alguien majo, alguien
que es como que se ve, como que se viste, como que es malote, ¿ya? Pero en verdad que no lo es, porque como tal Sonic sí que tiene un poquito de aires de malote, pero él lucha por la verdad y por la justicia, porque por eso lucha contra Eggman. Pero es eso, ellos querían buscar todo lo contrario a Mario y la verdad es que lo lograron, lo hicieron muy acertado. Buscaron una actitud de alguien que fuese súper hiper mega rápido, es decir, alguien que es acelerado, alguien que no toma medidas de lo que hace, pero que siempre va a estar por una razón, que es ser el bien. Y ahí consiguieron a Sonic. Tomaron bocetos anteriores, que como te comentaba, cuando incluso salió este juego de carreras, ya tenían bocetos donde Eggman era el bueno y Sonic no se sabía qué era, pero ahí estaba. Tomaron esos mismos bocetos, los editaron un poquito y ala, estilo chulo para una actitud chula. Y ya está, Sonic el Erizo. De hecho, ahí te salió Sonic el Erizo. Tiene ahora mismo una. Con la corriente ahora que esté puesto en boga, bueno, porque el mundo se está yendo directamente al garete. Pero yo recuerdo cuando jugué la primera vez al Sonic, básicamente, antes tenían dentro los juegos, que eso se ha perdido, un manual con diseños, con historia del personaje, no solamente te decía manual, los cuatro... El manual hermoso, tío. Pues no solamente los cuatro botones que te dicen, botón A, saltar, botón C, saltar, botón... Sino que explicaba cositas del personaje y un poco de que se refería. Correcto. Y la historia que no se puede contar en el videojuego, porque en un juego de plataformas, se contaba todo en lo que es el manual. Por ejemplo, yo me acuerdo de leerme el manual, porque yo sí que conocía a Sonic de pequeño. Pero claro, una cosa es conocerlo de pequeño si sabes lo que es, y otra cosa es como tú añadirte después a los fans de Sonic y disfrutarlo Entonces, no mezclemos las cosas. Yo puedo haberlo jugado mucho de pequeño, pero realmente a lo mejor no soy tan fan o no lo tengo tanto, bueno, tanto conocimiento sobre la saga. Pero por ejemplo, yo cuando me leí los manuales, lo que te ponía era que realmente Sonic lo que quería era salvar su isla, ¿no? De donde venía, de la amenaza como industrial, ¿no? Como eco-friendly, es lo que está tan en boga ahora. Sí. Todo eco-friendly. Y claro, te das cuenta, cuando matabas un robot, dentro estaban los animales. Y entonces, de hecho, se va viendo como el correcto juego. El juego comienza como en un mundo verde, luego vas a unas ruinas, pero poco a poco se va metiendo en el mundo cada vez más industrial, y es como eso, como la lucha, ¿no? De la naturaleza, los animales, todo feliz y tal, y luego lo contrario, la industria. Eso es correcto. De hecho, el nivel final del primer Sonic, pues literalmente ya es todo industrial y todo horrible. Literalmente el ambiente, los colores se ven más oscuros, más opacos como tal, o sea, sí, se nota demasiado ese cambio de un hermoso a algo robotizado e industrial, que es lo que quiere buscar Eggman. De hecho, como curiosidad, de ese nivel último, que es el nivel más industrial, la música hace referencia, por petición a los creadores del juego, ¿vale? El compositor se basó en la música de Blade Runner. O sea, para que veas un poco el estilo de mundo, no post-apocalíptico, pero un mundo distópico en el que la industria se ha comido por completo a la humanidad, ¿no? Como que ya no se distingue entre los replicantes y los humanos, pues un poco eso, ¿no? Y la verdad que está bastante curioso por eso, pequeñas referencias, tanto visuales como mitológicas que hay detrás de este personaje. Por lo que realmente creo que por eso ha llegado hasta nuestros días. Porque transmite algo que no sabes qué es, pero aquí está. Y por ejemplo, lo de los primeros juegos, ¿qué más pero nos puede decir? Está transmitiéndole, sí. De los primeros, de los juegos clásicos, ¿cuál te gusta más? ¿O cuál podría decir? A ver, o sea, me he perdido yo. De los clásicos, ¿cuál me gustó más? Pues... como tal, el más completo que para mí puede... de los clásicos, el más completo como tal es el Sonic 3 en Knuckles, porque de paso que te trae la expansión de Knuckles, o sea, niveles con Knuckles, son ya 17 esmeraldas, etcétera, etcétera. Aunque no lo parezca, pues... Y además, a lo mejor me vas a decir, es lo más típico que alguien te puede decir, pero de la rama clásica como tal, me encanta más el primer Sonic como tal. El primero es donde comenzó todo, es el que más me encanta, no tan solo por ser el primero, porque por ser el primero evidentemente va a ser la gloria y va a ser bueno, sino que por eso mismo que lo que estamos comentando, te meten simplemente un cambio radical de cómo sería toda la naturaleza, cómo es todo tan bello y tan cuidado, y que de repente venga alguien y te lo destruye así como así,
y estés en una lucha constante, cambiando de fases, en donde tú ves lo hermoso de la vida y luego empiezas a ver lo que la actualidad puede llegar a ser, básicamente eso es algo que te pega dentro. Si eres básicamente alguien pues sentimental al caso, es algo que te pega por dentro. Entonces, a mí esa sensación de pequeño evidentemente no la entendía, pero ahora que la entiendo de grande, pues es lo que me hace tener en cuenta de que el Sonic 1 para mí es uno de mis favoritos, exceptuando su gran música y exceptuando como tal por ser el primero. Solo por esa simple razón, por el lore que tiene de por dentro, para mí es uno de los mejores Sonic jamás hechos. Y por ejemplo, ¿qué puedes decirnos de las creaciones, del lore que se crea alrededor de Sonic? Por ejemplo, en el 2 aparece ya su mítico compañero, Tails, que es un zorro que vuela. Tails, o sea, básicamente pronto... Tails. Colicolas, para los colegas castellanos. Bueno, a ver, como tal el lore de Sonic es simplemente eso, voy, derroto a Eggman, me vengo. Voy, me encuentro a un amigo, derroto a Eggman, me vuelvo. Voy, me encuentro un amigo que es mi enemigo pero que se vuelve mi amigo, derroto a Eggman y me vuelvo. Así es la primera, la era clásica como tal, pero un poquito del lore del que se ha especulado es que básicamente Tails te aparece de repente. Te aparece de repente ahí avisándote de que Eggman está haciendo otra vez sus calamidades. Y nada, él básicamente en toda la aventura, él es alguien, literalmente Tails tiene 8 años, mientras que Sonic tiene en esa edad 15 más o menos, 15, 14. Alguien pequeño te está acompañando y viendo tus pasos, alguien que va a crecer junto a ti y que ha crecido junto a ti durante todos estos juegos. Eso como tal es lo que te dice el manual, lo que te dice la historia como tal, que básicamente Tails es tu compañero, alguien que se ha unido a ti recientemente, que te ha venido a avisar, y nada, está acompañándote y ayudándote lo más que puede. Y lo que los fans quieren hacer ver es que en realidad, tú sabes que cuando uno ve un juego como tal está el verdadero lore, y luego está el lore que se crean los fans solo por simples cositas. Bueno, por supuesto, de hecho hay como bueno. Tal lo que dicen los... ¿Ah? No, que lo que ha surgido sobre todo, que ahora está en boga, es los típicos Poker Heads. De hecho, ha habido polémicas con su creadora, J. Rowling, porque dicen que ha trascendido a la creación, a su autoría, ¿no? Entonces, lo que tú has dicho, una cosa es el lore que pueden decir los de Sega, los de los juegos y demás, y luego está todo el lore que el fandom va haciendo y va aumentando aún más el mundo de Sonic. Pasó, por ejemplo, en Star Wars con lo que era Leyendas, en lo que varios autores se fueron metiendo, creando la historia antes de la guerra del Imperio, luego muchos años, muchísimos años antes de eso, creando personajes. Claro, luego llegó Disney y dijo, hasta aquí, esto no vale, esto sí y demás. Y por ejemplo, en el mundo también de Harry Potter, exactamente lo mismo. De hecho, ahí va un follón con la creadora de J. Rowling. Bueno, Harry Potter es una fumada total. Ahí, bueno, cada uno que lo disfrute como quiera. Pero sí que está un poco... Claro. Está muy reñido lo que es... Bueno, a lo mejor en el caso de Sonic no, porque... Hablando un poquito de los inicios de cómo conocimos aquí a Poké, Sonic Mania surgió a partir de unos fans, de un juego fandom, y cómo Sega lo aceptó y lo convirtió en un juego de la saga. Oficial, que barra Nintendo no es lo que haría porque te pegaría una demanda cara. Te pegaría, Nintendo te pegaría una demanda, te quitaría tu trabajo y luego lo vendería. Como ya ves, evidentemente. Como ya hizo con los rooms de la página que iba chapando. Pero sí, en este caso creo que Sega ha sabido abrazar a todo ese fandom. No, por ejemplo, como claro. En el caso también de Nintendo, o en el caso de Harry Potter, en que directamente están peleadas la autora por un lado y luego los Pokéheads por otro. Y yo creo que parte de eso es lo que hemos dicho, lo del diseño. El diseño de pequeño siempre estamos dibujando a Sonic. Era como una cosa que entraba en la cabeza de forma brutal y se nos metía ahí. Teníamos que ir haciendo. Y lo claro, yo siempre pensé que el personaje de Sonic luego iba saliendo con amigos que se iban pareciendo y tal, pero nunca comprendí muy bien quién es Knuckles. ¿Quién es Knuckles? Porque Tails sí que ha dicho que aparece de pronto. Pero ¿quién es Knuckles? ¿Quién es Metal Sonic? ¿Quién es Knuckles? ¿Quién son esa gente? Ahí un poquito te voy explicando. Bueno, entonces, yendo un poquito por
En este directo no quiero hablar mucho de Sonic CD, porque Sonic CD ha sido un tema tabú. En dónde se ubica, qué es Sonic CD como tal, por qué ocurre, por qué no está Tails, etcétera, etcétera. Sonic CD lo voy a obviar un poco, porque de paso no es que vaya tan aferrado al canon, así que... Pero Sonic CD ya hablaremos de eso ahí, un poquito más adelantito hablaremos de él. Bueno, seguimos con Sonic 2. Tails es el compañero, el lore que le ha dado el fandom como tal es que básicamente Eggman ha enviado a Tails para que supervisara a Sonic como un arma de doble filo, pero luego Tails traiciona a Eggman y Sonic, Tails se le une a Sonic sin haberle dicho nada de eso. Ah, pues eso yo no lo sabía. De hecho, es un poco la aparición de... Apareció un poco como en el final de la película de Sonic. Que aparece Tails como... Sí. No sabe dónde ha salido y demás, pero aparece como... Sí. Es un poco como la pitufina, ¿no? Los pitufos. Eso es lo que el fandom hacía. Kushi lo de la pitufina, básicamente, exacto. eso mismo. Eso es lo que, claro, el fandom dice, pero evidentemente no es así. Sega ya ha dicho que no es así, que comed vuestros comentarios que eso no es así. Básicamente es eso. Luego, Sonic 3, vamos a ir un poquito más lineales, no vamos a hablar de otros juegos como lo puede ser Sonic Shuffle, Sonic de los... No, vamos a ir un poquito en la línea principal. Luego está Sonic 3 y aparece Knuckles. ¿Qué cojones es? Es un Echidna, vale, es un Echidna rojo. ¿Y por qué está ahí si no lo habíamos conocido de antes? Vale, esto es un poquito. Knuckles como tal es el guardián de la Esmeralda Maestra en Angel Island, una isla que Eggman se topó y ve que tiene un gran potencial por la Esmeralda Maestra. Y nada, ¿qué es lo que pasa? Que Knuckles es un cabeza hueca que básicamente tú le vienes y le metes una truña y ya te la cree. Entonces, ¿qué es lo que dice Eggman? Eggman dice, Sonic es malo, el que lo acompaña también es malo, quítale las esmeraldas que se traiga y dámelas a mí, que yo te las voy a juntar con la Esmeralda Maestra para que las cuides. Ya, eso es todo. Entonces, por eso es que tú ves que Knuckles es como un antihéroe, porque a la vez que está jodiendo a Sonic, también lo está ayudando. O sea, y ahorita que son amiguis en los últimos juegos, entonces tú dices, coño, ¿cómo es que ha tenido ese cambio? No es que Knuckles hubiera sido malo, sino que lo manipuló Eggman, y por eso es que en todo Sonic 3 nos está molestando hasta el final. A mí me recuerda mucho... Entonces ese es un poquito. Incluso, le dan un poquito de trasfondo a juegos clásicos. A mí me recuerda mucho Knuckles, yo que estoy fuera del lore, pero me recuerda un poquito como un Vegeta. ¿Sabéis? El típico enemigo, pero que es amigo, pero que siempre está como medio tal. Y ya te digo que no... Ese sería Shadow. Ah, vale. Que... Perdón. Seguimos. A ver por aquí. Y por ejemplo, ¿Super Sonic qué es? ¿Super Sonic? Es que aquí hay un montón de cositas, Esto es una locura. Si aquí, por ejemplo, Super Sonic es... esto es la forma de vida definitiva, básicamente. Super Sonic es la forma de vida definitiva. Pero está en el Sonic 1. Y eso ya te lo voy a explicar luego, porque eso está en los Sonic Adventure, o sea, mira, esto hay un montón de cositas que se van a encadenar, o sea, Super Sonic está desde básicamente Sonic 2. Ya está. Vale. Sonic, las esmeraldas, lo único que actuaban en el primer Sonic era para que tuvieras el verdadero final, o sea, para que te dieran un poquito más de poder como tal. Pero Super Sonic apareció como tal en el Sonic 2. O sea que básicamente Sonic pudo descubrir que se podía convertir en un super con las esmeraldas y ya está, ahí ya tú te vas a toda bola en el nivel con el Super Sonic. Vale, es que... Pero es eso, Super Sonic es la forma de vida definitiva. ¿Os acordáis que siempre he hablado de que mi mayor logro de Sonic cuando era pequeño fue pasarme Sonic entero sin morir ni una vez y con todas las esmeraldas? O sea, lo he contado en el directo. ¿Sabéis por qué surgió eso? Porque resulta que cuando no existía internet, cuando era la época sin móviles donde la gente podía ir a caballo a comprar la leche al pueblo de al lado, Bueno, a ver, no tanto, ¿sabes? Pues, allí lo que pasaba era, en los patios del colegio, era de un niño llega y dice, ¡guau! No sabéis lo que he hecho, me he pasado el Sonic 1 sin morir, cogiendo todas las gemas, y de pronto Sonic se ha convertido en un super Sonic y podías ir volando por la... Y claro, todo el mundo decía, ¡guau, es increíble! Sí, porque yo creo que lo vi, mi primo lo sacó. Y entonces había como ese eterno misterio sobre los juegos, ¿vale? Que incluso claro. ha trascendido a... Y como no
existía la accesibilidad del internet, entonces uno decía o se lo creía. Es como esto de que Luigi aparecía en Super Mario 64 de la Nintendo 64, entonces todo el mundo se lo creía porque, claro, no estaba el internet para aclararte que no existía. Y si a ti tu primo te lo decía, ya te lo creías, básicamente. Eso pues, como ejemplo. Justamente, claro. Yo hice esa gran hazaña, para mí, bueno, en mi época era una gran hazaña, a lo mejor luego, si hubiera habido internet en esa época, había gente pasándose el Sonic en 10 minutos, haciendo cosas locas, como hay ahora, y yo me deprimiría, pero yo lo conseguí y dije, pues aquí ni hay Sonic, ni Super Sonic, ni nada, y luego dice, no, pero es que tenías que abrir la tercera, claro, esto, cada bola se iba, la bola se iba haciendo más grande, en el tercer nivel tienes que saltar 100 veces sobre un marcador y ya lo tienes, y yo me cago en, yo, vaya, pues no lo he conseguido, vaya. Claro, entonces yo en mi cabeza desde siempre yo pensaba que Sonic, Super Sonic salía en el 1. Y claro, yo he visto imágenes por ahí, digo, no sé si no. Será. Y tampoco lo busqué, sí. Bueno, pues atención, seguimos en la antología de Sonics. Estamos ahora mismo hablando de Sonic 3, en principio. Y de hecho, te hemos puesto aquí en la pantalla. A ver, me dice medio del chat. ¿Podés repetirme un momento? Se te trabó un poquito. Vale, no, estamos hablando ahora mismo de Sonic 3. Hemos vuelto un poco a retomar la antología Sonic. Vale. Exacto, lo de Sonic 3. Pues nada. Ahí aparece un robot que se llama Mecha Sonic, que es más fuerte que el Sonic, es Sonic como tal. Que Metal Sonic, lo único que para el Sonic es como tal una creación del doctor Ivo Robotnik. Luego te explicaré también un poquito qué pasó con el nombre de Robotnik, que cambió de Robotnik a Eggman, pero es eso. Metal Sonic como tal lo creó Eggman para hacerle frente a Sonic y lo hizo con las mismas especificaciones que él, básicamente. O sea, ya está. Es como un copiar y pegar de los móviles de hoy en día. Pero es pues eso, no se le hizo frente. Metal Sonic es el Xiaomi de los Sonics. Exacto, es el Xiaomi de los Sony, eso mismo. Entonces, es eso. Luego también está la historia del fandom que te dice que nada, que Metal Sonic es el verdadero Sonic, pero de otra época, porque si vienes en el nivel final que estás contra una carrera como él, con él, él viene y te salva para que no acabes como él, y luego en el Sonic Heroes él dice que es el verdadero Sonic y se viene y se muere y tal, o sea... El fandom es el fandom, pero yo no te voy a vengo a hablar de tengo que hablar de lo que dice Sega como tal, y Sega no ha dicho un cojón de eso. Estamos pero en el seguimos canon, como tal. En el canon. Nada, exacto. Listo, Sonic 3 termina, básicamente recuperan las esmeraldas, Knuckles se queda cuidando otra vez la esmeralda maestra, y ya estaría. Ahí estaría la línea canon de los clásicos. Luego, evidentemente, salieron para las consolas mini de Sega. Vinieron que sí el Sonic 1 y 2, pero versión mini, un poquito más recortadas. Donde tenían un poquito diferente la historia. Luego vinieron juegos como el Sonic 3D Blast, Sonic R, el Sonic como el Sonic Fighters. Uno más perdido. Que en el nivel de Mirage Saloon. Un segundo, te hemos perdido. Un segundito, porque estoy comprando si está todo en orden. Vale, está todo en orden. Por aquí. Ya está bien. O sea, niño ahí. Bueno, dejando de lado esos subjuegos, por así decirlo, perdón, se ha cortado un segundo, porque he ido a revisar que estuviera todo en directo. Vale, digo, a ver si ha pasado alguna cosa extraña, porque como el plan no habla por el chat, digo, nos hemos perdido. Hemos quedado sin el directo, pero no, estamos aquí, estamos en el aire. Entonces, retomo otra vez lo que ha dicho Antonio, perdón, que se ha cortado. Básicamente que Sonic, como tal, ya obviando un poquito lo que eran los subjuegos como tal, los que no van a la línea principal, que está Sonic R, Sonic 3D Blast, entre otros, sigamos con un poquito el Sonic Spinball, por ejemplo, también, que no son juegos que van al canon principal, pues nada, ya... Como te dije, vamos a estar comentando el canon principal. Entonces, Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3 era clásica. Ahora pasamos al Sonic aún más molón. Que le quisieron decir, mira, ahora tú ya eras molón, te vamos a poner más molón. Sonic Adventure 1 y 2, señores. Aquí ya entra la era moderna de Sonic. Bueno, era Dreamcast, pero que ya entra la moderna. Una de las eras que, bueno,
aquí hay telita de la que tirar, ¿eh? O sea, aquí vamos poquito a poco. Entonces, no sé si te apetece que empecemos a hablar ya mismo de Sonic Adventure o tienes alguna cosita, alguna duda de la era clásica que te pueda ayudar, no sé, tú dime. Yo creo que sería interesante ahora hablar un poquito del salto que dio Sonic a 3D. Porque sí que es verdad que Mario, para mí, lo hizo de forma espectacular en el Mario 64, pero Sonic no terminó de arrancar. Y fíjate que yo, por ejemplo, la Dreamcast, yo la conocí, la Dreamcast, atención, en un Toys R Us, que creo que ya ni existen, sí. No sé si existen ya. Joder. Y claro, No existe, pues fíjate. Pues en un Toys R Us yo me encontré una nueva consola. Yo estaba jugando en aquella época, la Sega Mega Drive 2. ¡Wow! ¡Qué guau! ¡Qué gráfico más chulo! Esto no se va a superar. Y de pronto me encontré con algo así, como estamos viendo en pantalla. Gráficos en 3D alucinantes, cosas flipantes. Y claro, pero realmente la consola de Dreamcast no terminó de dar el pelotazo que pegó Nintendo 64. Y creo que por exacto, ahí ya eso mismo perdió un poco todo esto. Iván, atención. Gracias por participar en Objeto Misterioso. Estamos a 2000 puntitos. Pero exactamente eso. Hostia, poquito a poco. No, estamos ahí, a puntito de conseguir el Objeto Misterioso de esta semana. Sí, sí. Yo creo que por ahí, por el que no triunfara la Dreamcast y que realmente Nintendo lo petara con la Nintendo 64, ahí empezó un poco, para mí, ¿no? Como el declive de Sonic, como que ya Sonic lo dejamos un poquito apartado, mientras que la gente estaba ya o en la PlayStation o estaba jugando al Mario 64 y ya es como que se olvidó un poquito. Unos años ahí de oscuridad. Pues estás correcto, amigo mío, porque fue así. Gracias a ese pelotazo. Gracias a que no tuvo ese pelotazo como lo tuvo la 64, fue que Sonic empezó a decaer un poquito. Pero, ¿por qué verdaderamente Sonic decayó? Bueno, eso lo hablaremos un poquito más adelante. Más que todo fue por el problema de identidad que tenía Sonic. Pero tú me preguntaste que por qué Sonic no acabó de dar bien ese golpe al 3D y como si lo hizo Mario. A ver. Yo sí que te voy a comentar un poquito que para mí Mario también es otra saga que yo he jugado. A mí me ha parecido brutal. Mario 64 a mí me pareció una revolución en lo que fue Mario, pasar de 2D al 3D. Y claro, frente a eso, tú te esperabas que Sega hiciera lo mismo, ¿vale? Entonces, aquí hay que tener dos factores en cuenta: el amor con el que se hace el juego y la dedicación que le das. Y luego el tercer factor que vendría siendo el producto final. Pero vamos a poner estas dos en cuenta. Mario 64 tenía un amor de por medio enorme, porque claro, Shigeru Miyamoto no se iba a quedar corto a hacer un juego de la saga de Mario, y más tratándose del 3D. Y aún más teniendo en cuenta que comercialmente ya Mario era, les llegaba los talones a Mickey, y que le llegara los talones a alguien a Mickey es que era, brutal. Bueno, de hecho, que tenía que petarlo. De hecho, entonces, ¿qué es lo que pasa? Hubo un trasfondo de por dentro. Sí, perdón. De hecho, fijaos hasta qué punto ha llegado Mario. ¿Vale? Mario no solamente como personaje mítico de una compañía como es Nintendo, sino personaje brutal de identificación con un país entero. Porque recordemos que hace un par de años se anunció los Juegos Olímpicos de Japón con el personaje de Mario saliendo de una tubería. O sea, eso es una locura. Que un personaje de una compañía represente a un país entero es como si, lo que dices tú, como si Mickey llegara y dijera: hola, soy Estados Unidos. ¿Sabes? Algo así. Es una locura. Claro, o sea, bienvenidos a los Juegos Olímpicos de invierno. O sea, sí. Que viene y te dijera algo así, ¿verdad? Absolutamente eso. Pues eso, es un poco. Entonces, claro, al tener eso como tal en cuestión, tienes que hacer algo grande. Sí que es cierto que Sonic era ya reconocido en aquella época, de 1998 al 2000 ya era reconocido, pero evidentemente no tanto como Mario, pero tenía que lograr algo para lograr igualar a Mario y petarlo también. Bueno, gracias Flash. ¿Qué es lo que pasa? Que como te digo, está los dos trasfondos esos que... Bueno, Fran nos dice que ahora mismo está enganchado. Muchas gracias, Fran. Está enganchado. Es que no estaba pendiente del Muchas gracias. Iván, ¿no? Ha dicho que Ha despedido también por aquí. Nada. Muchas gracias. Estoy pendiente aquí del chat, vale, no os preocupéis. Sigamos. Muchas gracias, Flash, por estar aquí. Nada. Besitos. Eso. Básicamente,
¿Qué pasó con Mario? Que es eso, que tuvieron las expectativas altas e hicieron algo para esas expectativas, incluso logró superar esas expectativas, porque tuvo amor y dedicación. Y luego fue que el producto comercial se hizo grande porque tuvo un gran apoyo, tanto críticamente como, o sea, como comercialmente. Eso es otra cosita, porque IGN es un poquito putita con Sony, porque todo Sony que saca para IGN es malísimo. Y por eso también se le da más mala fama. Claro. Y ahí es donde entra el cambio al salto generacional 3D. Claro, es que aquí pasa una cosa. Sony como 3D funcionó bien. Sí, he explicado un poquito que aquí pasa una cosa. Coméntame. Que realmente todo lo que es la lucha entre diferentes tipos de industrias de videojuegos, ¿vale? Como en este caso es Sega y Nintendo, claro, enfrentando a sus personajes, enfrentando también, porque las comerciales de la época eran para verlos, ¿eh? Eran para decir, no, que si tú no eres, claro, de Sega, no eres el tío guay de tu clase, eres, ¿sabes? A partir de ahí, luego es lo que todo ha ido ya remarcando y ha ido conformando una bola de bilis hasta llegar hasta nuestros días. Cuando realmente aquí, por ejemplo, claro, yo creo que Poki y yo somos amantes de los videojuegos en general. Yo podría jugar a la Play 1, podría jugar a la Sega, podría jugar a Nintendo. Correcto. Y amar a todos los personajes por igual. Pero claro, esa confrontación es la que quieren las compañías. ¿Para qué? Para llevarse la tostada. Exacto. Claro, y aquí pasa una cosa que es lo que está pasando por aquí. Que hace que o una batalla se gane en un sentido o se gane en otro sentido. Y en este caso parece ser, claro, que Sega es la que salió perdiendo en aquellas épocas con el salto a 3D. Sí. Y fue así, de hecho fue así. Porque como tal, aquí tú tienes opiniones variadas, opiniones mixtas. Para mí, Sonic 3D sí funcionó. Lo que pasó es que aplicaron no mal el 3D, pero sí el manejo de la cámara, y ya para la gente eso era lo peor. Porque claro, la cámara del Mario 64 estaba pulida. Tenía uno que otro fallo, pero ahí estaba pulida. Claro, ¿cómo vas a hacer tú una cámara en condiciones, en una época en donde no se manejaba tanta velocidad en un juego frenético, y tener una cámara en rango 3D para ese personaje cuando se esté moviendo rápido, que si tienes que hacer giros bruscos, que si tienes que andar saltando y mirando, que le doy un ataque teledirigido a este, pa, que le doy a este, pa y pa? Claro, son muchas cosas en pantalla. Y verdaderamente el 3D de Sonic estuvo bien. Su historia de la aventura estuvo bien. ¿Qué es lo que falló? La cámara. Y por eso es que para la gente no dio el salto generacional bien. Para eso fue la pequeña piedra que lo hizo tropezar. Pero en verdad Sonic como tal, al salto 3D, si no hubiera sido ese problema de la cámara y de un poquito también que influye las bajas ventas de la Dreamcast, teniendo en cuenta solo esas dos cosas, Sonic hubiera triunfado en el 3D. Claro, que evidentemente en el Adventure 2 arreglaron el problema de la cámara. Claro, me recuerda eso, no sabía eso, lo de la cámara, no había incluso ni pensado en que podía ser eso. Pero ahora que lo mencionas, podría ser también que fuera el mismo caso que le pasó a Donkey Kong. Donkey Kong, que es un juego que buscaba más velocidad que Mario, que buscaba el rebotar en el enemigo. Recordemos, por ejemplo, el Donkey Kong Country de la Super Nintendo. ¡Buah! Saltando de un enemigo a otro. Y cuando dio el salto a 3D, porque sí, amigos, existe un Donkey Kong en 3D en la 64. Donkey Kong 64, básicamente. A ver, no, se canta mucho la cabeza, pero sí, ese es. Pero realmente ahí no lo petó. Y luego lo petó siguiendo como la versión tradicional, pero en 2D. Que es el Donkey Kong Country, que bueno, el juego, yo lo jugué en la Switch y es una locura. Donkey Kong Country Tropical Freeze, una locura. Claro, que realmente no se quedó a medias, ¿no? Creo que le pasó un poco lo que le pasó a Sonic, que no supo manejarse bien en la inclusión en 3D a la velocidad, ¿no? Por el manejo de cámaras, por el manejo de formas de dinámica de moverse y demás, y no cuajó. Claro, el tono de Mario, exacto, es, aunque es muy dinámico, va saltando y demás, pero es muy más pausado, más disfrutable a poco espacio, ¿no? No es como Sonic, que lo que busca es... Claro, exactamente. Pues no había caído yo en lo del uso de la cámara, fíjate. Exacto, y ahí es donde está. Y bueno, eso que me estás comentando de Sonic de ir rápido y pasarte nivel lo más rápido que puedas, eso también es otra cosa que afectó en el futuro, y con el futuro llamado Boost como tal. Porque hay tres fórmulas: la fórmula clásica, la fórmula de exploración y la fórmula Boost.
la fórmula clásica fue del Sonic 1 a Sonic 3, fórmula exploración fue toda la era de la Dreamcast, que el Sonic 1 y Sonic 2, porque como tal, podías ir veloz en los niveles, pero los niveles tenían tanto trasfondo que tú si querías podías quedarte mirando y explorando más del nivel. Porque te daba la oportunidad de explorar y de no solo ir por un nivel pasillero como lo hacen los últimos juegos de Sonic, como es la Fórmula Boost como tal hoy en día. Entonces, por eso, eso es otra cosita que Sonic a lo largo del tiempo ha tenido también muy en cuenta, que es su problema de la identidad de él. Porque, mira, en el Adventure como tal no existía el Boost, tú tenías que ganarte tú la velocidad. De hecho, en los primeros juegos de Sonic hasta la Dreamcast, tú tenías que ganarte tu velocidad porque tú ibas corriendo básicamente lento. Y poquito a poco, mientras que ibas por los loopings, mientras que ibas en bajadas, ya tenías la velocidad perfecta para ir en subidas rápidas y seguir pasándote el nivel de manera más rápida. O sea, tú te ganabas la velocidad. En los últimos juegos de Sonic te la regalan, literalmente. Entonces, eso es un problema que también han tenido, y más que todo en el diseño de niveles últimamente. Siguiendo un poquito con la era de la Dreamcast, porque ya me estoy adelantando mucho, disculpa. Siguiendo un poquito de la Dreamcast, estaba eso de la exploración y a la gente le moló un montón. La historia como tal del Sonic Adventurera, se introducían nuevos personajes como lo era Big, podías ya manejar a Amy, la podías utilizar. Tenías que si a, por ejemplo, al robot este 101 más o menos, que no me acuerdo muy bien el nombre, creo que era algo así, G101, que era un robot de Eggman que lo traicionó a Eggman. O sea, tiene un trasfondo enorme. El Sonic Adventure como tal trata de que Sonic está tranquilo, normalmente en un hotel, descansando de la vida, no se sabe cómo acabó ahí, pero está ahí en un mundo humano. Porque el único humano anteriormente era Eggman en un mundo de animales. Y luego que aparezca Sonic en un mundo de humanos, tú dices como que coño, ¿qué ha pasado ahí? Porque el cambio, como Sonic llegó ahí. Verdaderamente no se sabe cómo Sonic llegó ahí, pero se dice que fueron gracias a las esmeraldas, ya que las esmeraldas, bueno, los rings más que todo, porque las esmeraldas al juntarse con los rings, no sé si de hecho tú notas que cuando tú en el Sonic Mania vas a un ring gigante, pasas a una otra dimensión. Bueno, sí, lo mismo bueno, pasa con esto. Pasaba los típicos bonus de la serie de Sonic X. Exacto, los bonus de las esmeraldas. En la serie de Sonic. A ver. Lo hemos perdido, me he perdido yo, me he ido yo. ¡Ah, un segundo! Ya está, me he perdido. Conectando y ya estamos aquí. Ya estamos aquí de nuevo. No sé por qué pasa. No sé por qué pasa, pero bueno. En la serie, como tal, porque también están las series de Sonic. En la serie de Sonic X se explica que Sonic puede viajar entre dimensiones gracias al poder de las esmeraldas. Un poquito de tema de debate. Dentro del juego como tal, lo hace o con los rings y en la serie como tal con los esmeraldas, pero bueno, se dice que Sonic que descubrió algo nuevo que hacer con ellas y podía viajar entre dimensiones. Ya está en el mundo de los humanos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Hay un poder de trasfondo que se llama Chaos, que básicamente caos, o sea, el bichote ese de agua azul que te aparece en el final o dentro de todo el juego, es una entidad que no es maligna, pero que se corrompió con el tiempo. Entonces hay una guardiana que lo mantiene a salvo, que es Tikal, una equidna de la época de los equidnas de Knuckles también, o sea, descendientes de Knuckles. Tikal era básicamente su guardiana y la que cuidaba a aquellas. Luego Eggman viene y va al mundo humano, libera a esa entidad llamada aquellas y nada, piensa darle las esmeraldas una por una y cada que le da una esmeralda a esta entidad, esta evoluciona a algo peor. Entonces, eso es lo que quiere Eggman conseguir con él, la dominación. Ahí está el trasfondo. Entonces, está Sonic, Sonic viene y va recuperando esmeraldas, Eggman las toma, pero él básicamente va a su bola. O sea, él va pasando nivel en nivel, pasándose como tal, bueno, esa es la historia. O sea, ya planes a Eggman, y hasta eso es un poquito de la fórmula del Adventure. Esa es la historia del Adventure como tal. Como te comento un poquito, no dio el salto al 3D bien por ese problema de la cámara, pero eso fue lo único, porque el juego como tal es brutal. Luego está su banda sonora, que si te la pones a escuchar es aún más increíble, con temas como Live and Learn, básicamente, o los del Twinkle Parkle, por ejemplo. Era brutal. Y eso es todo, o sea, Sonic pudo haber triunfado si no hubiera sido por ese problema de la cámara. Y a partir de eso, a partir de los Adventure, vino IGN
y en cada lanzamiento de cada juego de Sonic dice: no lo sentimos igual como la era clásica. Y con ese único comentario ya están diciendo que todo el juego ha sido malo, y por eso es que la gente más come de cuentos que comer del propio juego. La gente sin jugar el juego ya te está diciendo que es mala. ¿Y bueno, qué es lo que pasa? Que eso ocurre gracias a la opinión pública y más que todo de IGN, que es una empresa grande como tal, que te diga, ya no es como lo de antes, tú te lo vas a tomar como que, no, ya, decayó Sonic, ¿cierto? Claro, porque te estás tomando una opinión pública. Y la gente no se toma el, como por decir, el descaro de jugar los juegos, sino que irse por la opinión. Y si dicen que es una mierda, no te lo juegas directamente. Por eso es que tú oyes hoy en día decir mucha gente, nah, que Sonic no era lo que antes era, Sonic ya decayó, Sonic está muerto. Mentiras, mentiras, mentiras del diablo. Sonic no está muerto, sino que está en un problema de identidad. Sí que es cierto que no es lo clásico, porque claro, Sonic cambió, Sonic tenía que cambiar, no se tenía que quedar en lo clásico. No se puede estancar en solo una cosa, porque si tú te estancas en una sola cosa y ya no te queda nada de eso, ¿para dónde vas a tirar? Evidentemente, Mario hizo el cambio, Sonic hizo el cambio, muchas más mascotas hicieron el cambio. Evidentemente, tiene que haber un cambio y no va a ser lo mismo que el original. Entonces, ahí está el problema de IGN, que IGN dice que como no es lo original, ya mucha gente toma que eso, que Sonic está muerto, y no es así. Bueno, mentiras del diablo, como dije anteriormente. Nada nuevo bajo el sol, como dicen. Porque ahora, lo último así que ha explotado, la última burbuja que ha salido, que ha explotado, ha sido lo de Cyberpunk. Que empezó siendo, ¡buah, es que es un juegazo! Lo hemos visto en el E3, en un vídeo oculto que nos han enseñado. Que hizo una bola gigantesca, y fíjate lo que ha pasado, que luego era un juego realmente que... Sí, sí. Un poco ese efecto, ¿no? Estaba roto. La gente habla ya del juego sin haberlo jugado, y así seguimos. Realmente así es lo que ocurre, sí, lo que ocurre. Correcto. Eso es lo que ocurre actualmente y va a seguir ocurriendo. Entonces, es eso. Entonces, yendo un poquito, esa es como tal el Sonic Adventure. Luego está el Sonic Adventure 2, que es otra historia increíble. Ahí se incluyó a dos nuevos personajes, como lo que fueron Shadow y Rush. Rush vendría siendo una vampira que ama todo el dinero, quiere todas las joyas del mundo para ella. Y ahí es donde eso es que en el Adventure 2 tú tienes que ir buscando. A ver, perdido por aquí. Con Knuckles, cada pieza de la esmeralda en cada nivel. O sea, es algo gracioso, pero bueno, ahí está. Sí, estoy buscando aquí. Definitiva. Y aquí entra lo que yo te dije hace, básicamente en la era clásica. Y aquí entra otro personaje más que tú estabas un poquito confundido en el vídeo de, o sea, en el directo del Sonic Mania, y a lo mejor este nombre te suena. Gerald Robotnik. Sí, claro, yo, porque no sabía si era el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo. Yo no, ya no sé ya lo que ocurre aquí. Vale. El doctor Ivo Gerald Robotnik, o Gerald Robotnik para los colegas, básicamente era un científico que era bueno, era abuelo del doctor Ivo Robotnik, es decir, Eggman, que tú me dirás, ¿por qué cambiaron de Robotnik a Eggman? Verdaderamente, el cambio de Eggman como tal ya estaba desde los inicios clásicos, porque Eggman le quisieron dar ese nombre en América, le quisieron dar ese nombre porque, claro, parecía un huevo. Entonces, la gente le decía Eggman. Entonces, le dejaron Eggman como tal. Es lógico, es lógico. Luego, como tal, es lo lógico, exacto. Luego, como tal, en el Sonic Adventure, en el primer Sonic Adventure, Sonic le empezó a decir Eggman. O en el castellano como tal, le decía cara huevo. Pero es Eggman como tal. Y es eso, se quedó el nombre de Eggman como una muletilla, pero el verdadero nombre de Eggman es Robotnik como tal, Doctor Ivo Robotnik. Ah, es como una especie de mote que le puso Sonic. Ah, vale. Ya voy pillando las cositas. Exacto, es como un emote, correcto. Que se le tome como el nombre oficial hoy en día, porque ya todo el mundo lo conoce como Eggman, en realidad es un emote, y siempre ha sido un emote, y siempre lo será. De hecho, ojito al dato, en la película, sin irnos muy lejos, actualmente en la peli de Sonic, Jim Carrey, que actúa de Robotnik, se le llama Doctor Robotnik. ¿Qué es lo que pasa? Sonic, porque las máquinas estas de Robotnik parecían un huevo, le dice Eggman. El doctor, sí, es verdad, es cierto. Va por ahí. Es verdad. Claro, entonces lo mismo pasó en el anteriormente en los Adventure y América como tal y japonesa.
No sé si tú te has dado cuenta que, bueno, ya tú lo debes saber, otra cosa que hizo el declive de Sonic y que tuviera el problema de identidad sería de que había una guerra entre Sonic América, Sonic Japón y un poquito Sonic Europa, pero más que todo Sonic Japón y Sonic América, porque mientras que América quería ser de Sonic, alguien molón, alguien que no sigue las reglas, América quería todo lo contrario, o sea, Japón quería todo lo contrario. Japón quería un Sonic más chibi, un Sonic family friendly, pero que al final, gracias a las decisiones de América, se quedó como un Sonic molón, tanto para ambas regiones. Claro, de hecho, aquí, eso fue un poquito el problema de identidad que tuvo Sonic. Para comprender un poquito mejor esto, yo recomiendo que veáis un canal, el canal de DayoScript. Tiene un vídeo subido sobre la historia del videojuego y cómo habla de la decadencia de Sega. De cómo, lo que tú dices, se empezó a fracturar la decisión entre lo que es Sega Japón, Sega América, el frente de lucha de entre identidades de juegos y qué hacían con el mercado y demás. Claro. Y para conocer también la historia, la intrahistoria, ¿no? De Sonic, conocer lo que ocurrió detrás. Correcto. De eso, pero claro, aquí podemos hablar solamente dos o tres programas hablando solamente de cómo se hizo esa decisión y qué ocurría en el mercado de videojuegos en América. Así que nada, nos sentamos solamente con Sonic. ¡Oh, wow! ¿Qué ha pasado aquí? No. ¿Se ha glitcheado? No, me he asustado porque se ha glitcheado el juego que tengo puesto de gameplay de fondo para que se vea el Sonic Adventure. Ha sido una locura, pero bien, está bien. Hostia. Pero no pasa nada. Entonces, siguiendo un poquito ya, dejando en cuenta eso, siguiendo un poquito al Sonic Adventure 2, pues eso. Explicarte un poquito el lore del Adventure 2. Shadow le cree también a Eggman, diciéndole que es una creación de Eggman como tal. ¿Y qué es lo que pasa? Shadow en verdad es una creación de Ivo Robotnik, de Gerald Robotnik, tratando de buscar la forma de vida definitiva. Porque si tú te vienes al Sonic 3, hay unos murales que te muestran básicamente un erizo. Y ese erizo básicamente es un erizo supersónico. Eso fue la forma de vida definitiva. Eso en un mural del Sonic 3. Gerald Robotnik, o sea, vio eso. ¿Y qué es lo que pasó? Intentó replicar la forma de vida definitiva para él hacer una forma de vida definitiva. Creó a Shadow the Hedgehog, o sea, Shadow el erizo, buscando, tratando de que ese fuera la forma definitiva. Pero lo que en verdad no sabía es que Sonic era la forma de vida definitiva, porque él era el que se podía convertir en Super. De hecho, por eso es que cuando Shadow se convierte en Super, como que no tiene tanto los colores amarillentos como lo que tiene Sonic, porque, claro, Shadow no es como tal Super como Sonic, no es la forma de vida definitiva. Entonces hay una contienda entre Sonic y Shadow. Shadow le está suplantando un poquito la identidad a Sonic. Y claro, la gente, como no ve bien en el dentro del juego, la gente se cree que es Sonic el que está haciendo las atrocidades, como robar la esmeralda con la que hace Shadow su poder, que es Chaos Control, para teletransportarse o alterar un poquito lo que es la realidad. Eso. Un poquito de aquí por acá, tú eres el erizo impostor, ¿no? Yo no soy el erizo impostor. Un poquito de batalla ahí moral entre ellos dos. Mientras tanto, Knuckles recogiendo sus piezas de las esmeraldas. Tails ayudando un poquito a ellos dos. Y nada, eso es lo que ocurre en Sonic Adventure 2 como tal. Yo te estoy dando un poquito la historia resumida, porque si me pongo a dar la historia extensa, nos tardaríamos aquí un montón y no me daría espacio o tiempo para los demás juegos, ¿sabes? O sea, por eso es que te la estoy dando un poquito como que resumidísima, demasiado. O sea, estoy dando un resumen del resumen. Estamos haciendo hoy es el podcast de la historia de Sonic, ¿no? Un poquito la antología y la evolución de lo que es el personaje. Claro. Pero hay atención, yo creo que esto da para otro programa, es decir, vamos a hablar hoy sobre Sonic 1, Easter eggs y no sé, ideas. O sea, podemos ir desmenuzando, bueno, cositas por cositas. Si quieres, hagamos. Ya que estamos sobre la marcha, hagamos algo. Vamos a hacer desde la era clásica hasta ahorita, hasta la Dreamcast. Y luego pasamos al tema de la película. Y vamos a dejar la era moderna para otro, ¿va? No sé si te parece, a mí me parece buena idea. Me parece buena idea, además llevamos ya una horita de programa en el que ha pasado de todo. Se ha desconectado, se hemos vuelto a desconectar, no me he ido de un canal de voz, no me he ido a otro canal de voz. Ha aparecido gente por el chat, ha desaparecido gente por el chat. Han donado para el objeto misterioso y nada. Han donado, has descubierto cosas nuevas, ¿sabes? Claro, esto es la magia, esto es la magia. Entonces, ¿qué hacemos? Que llevamos ya una horita, justamente ahora. Acabo de hacer una horita de directo.
Genial. Pues terminar la era de Dreamcast, explicarte un poquito la historia de la Dreamcast como tal. Terminar esa era, explicarte un poquito los problemas que tuvo Sonic hasta ese entonces. Vamos a hablar de la peli y ya vamos a dejar la era moderna para otro directo. Cuando tú quieras, hablamos un poquito de la era, o sea, hablamos ya lo que nos queda, que vendría siendo la era moderna y lo que es Sonic actualmente. O sea, como que para hacer dos partes. Vale, y si hacemos una cosa, y si terminamos hoy todo lo que es la saga clásica y hacemos otro directo solamente de la película. Porque aquí podemos hablar de la película, correcto. Podemos hablar de la mercadotecnia que hay, de todo lo que se. El bagaje. Todo lo que. La publicidad, como os he hablado antes, la potencia que tiene. Tanto claro. La publicidad por un lado, por las industrias, como ahora el fandom, y cómo eso. Tocó como un tren y explotó y tuvieron que supuestamente rehacer toda la película. Así que eso está bastante interesante porque creo que podemos comentar bastantes cosas por ahí. Entonces vamos a hacer eso. Terminamos de comentar la era clásica y hacemos un pequeño... La era clásica y deja termino aquí un poquito de la Dreamcast como tal, que como tal... Comparte un poquito porque es tanto como era moderna como era clásica, porque no sé si lo notas que Sonic todavía era un poquito regordete en el primer Adventure y ya no era tan estirado como en los Sonic modernos. Uy, como tal hoy. Eso lo dije yo. Mucha gente dice, eso lo dije yo en el Sonic Manía, dije, pero esto qué es. Exacto, eso mismo. Entonces, es eso lo que pasa. Bueno, volviendo ya para el Adventure 2, ya para acabar este hermoso directo, que mira que me ha molado un montón. Básicamente, es eso. Sonic Adventure 2 vino a reparar un poquito lo que fue la fórmula del Adventure, a pulirla, a mejorar la cámara y te mete esa historia de trasfondo de la vida de forma definitiva. Problemas entre dos entidades como lo puede ser Sonic y Shadow. Caos de control, esa es otra cosa. Mira, en verdad Shadow tenía predestinado a que solo apareciera en el Adventure 2 porque en el final, como tal, del Adventure... Dos, él muere. Shadow muere. Y luego en el 2003, cuando salió Sonic Heroes, Shadow está ahí otra vez. Pero ojito, eso es era moderna, eso te lo dejo ya para el otro directo, explicarte por qué Shadow volvió a aparecer. Y también aplica mucho esto de que, básicamente, la publicidad y lo que la gente quiere y lo que la gente pide es lo que la gente obtiene. Ahí también va a haber un problema en la era moderna gracias a eso. O sea, vamos a tener mucha tela para el siguiente directo sobre la era moderna. Por eso te lo digo, o sea, mejor vendría a hacer también otro directo. La era moderna yo conozco de oídas. Ya diciendo eso un poquito. Yo conozco de oídas y sé, por lo que te he dicho, dice, hay personajes que mueren. Yo, ¿cómo que mueren? ¿Cómo que mueren personajes aquí? Si Sonic es todo felicidad y saltar y correr, ¿cómo que de pronto mueren personajes? Crisis de identidad. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Y es como que, ¿sabes cómo? ¿Tú sabes el meme de... La serie Community la habéis visto? ¿Sabes el meme de que se van a por una pizza y cuando está en una cena, van a por una pizza y cuando vuelve está todo ardiendo y hay un gnomo maligno? Pues eso es lo que pasó a mí con Sonic. Como que yo jugaba la Sega Mega Drive, volví y de pronto era como una locura infame. Y yo como, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Que alguien me lo explique, por favor. ¡Poke, explícamelo! Pues estamos justamente en eso. Estamos como el Capitán América cuando vuelve después de muchos años después. Exacto, ahí como que actualizándose sobre todo. Pero es eso, básicamente de eso trata la saga Adventure, para hacerle frente a Mario, hacer el salto ya al 3D, traer una nueva historia un poquito más con fondo de lo que era la primera rama clásica. Y nada, lastimosamente los Adventure han envejecido mal porque luego lanzaron los remaster, que vendría siendo la versión de GameCube, el Sonic Adventure DX, donde cambiaron un poquito los diseños de Sonic. Los empeoraron. Vale, pues mira. De luz también lo empeoraron. Voy a hacer una cosita. Por eso la gente dice que Sonic Adventure envejeció mal. Un segundo, voy a hacer una cosita porque tengo puesto de fondo un gameplay de los Sonic Adventure 2. Como hemos ido hablando, lo he ido cambiando. Pero no sé exactamente de qué edición es. Battle for PC. ¿Esto qué es? Sonic Adventure DX, puede... Sonic Adventure DX, no pasa nada, colega. Ah, vale, no sabía exactamente qué versión estábamos viendo. Aquí pone el para PC. Para PC también salió. Pues vale, estamos viendo ahora mismo el Sonic Adventure edición para PC.
Lo que estamos viendo aquí, en la pantalla. Sí. Bueno, entonces, Sonic Adventure ha tenido tres versiones, la de consola y la de PC. La de PC es la más horrible que puedes tener y por eso es que literalmente hay parches hechos por la comunidad para convertir la versión de PC en la versión de Dreamcast totalmente, incluso con los eventos, porque... La que estamos viendo. Esta la que estamos la viendo Dreamcast como tal fue tener su internet y poder descargar... Exacto. Tener contenido descargable dentro del juego, como eran, por ejemplo, poderte cambiar el mapa, porque eso es otra cosita de la Adventure que molaba. Si tú te venías y te conectabas a internet en Navidad, te ponían un árbol en el primer nivel, literalmente, y te pintaban todo. Luego estaban colaboraciones con RMK, eventos de Halloween, había de todo un poco, claro, la verdad. Había. De hecho, si te conectabas con la Dreamcast en Año Nuevo, te saludaban, incluso cuando decías Sega. Cada personaje te decía Sega con una musiquita navideña y, o sea, cada personaje de Sega, o sea, que si Sonic, que si Eggman, que si Bee, que si Amy, y a veces te sonaba hasta una musiquita navideña. Es que eso no lo hemos dicho, pero la Dreamcast, si no me equivoco, fue la primera consola que se podía conectar a internet. Y de hecho salieron juegos ahí como el Phantasy Star y cosas así, que eran locuras. Correcto. Y, por ejemplo, esto de aquí, que es tan típico, ¿no?, de conectarse a un juego ahora en Navidad y que sea, pongo un arbolito, me meto en Halloween y hay una cosita. Claro, esto era una revolución, una locura en la época. Una locura que nunca se había hecho antes. Ahora estamos muy acostumbrados porque se ha normalizado. Pero en la época, cuando nadie tenía internet, claro, se conectaban estas cosas, y más en una consola, esto fue una locura. Y no lo sabía y fíjate. He alucinado. Claro. Sí. De hecho, la Dreamcast, no sé si lo sabías, el sistema de la Dreamcast era un Windows 98, literalmente. Bueno, no quiero hablar de Windows. Bueno, Flash, atención, sí, se viene parte 2 y posiblemente muchas partes. Ya hemos dicho que esto de aquí es una nueva sección, Cadena Ter, en la que, bueno, hemos hecho la prueba hoy. Básicamente. Creo que ha salido bastante bien, está saliendo bastante bien de momento. Con nuestras cosas del directo. Ha sido muy bien. Cosita del directo, pero la verdad es que estaba bastante, bastante chulo. ¿Y qué estaba diciendo? Voy a decirle una cosita. Sí. ¿Qué iba a decir? Ay, se me ha olvidado. Cógete. Voy explicando cositas. Iba a decir una cosa. Algo sería mentira. Porque he leído el chat un segundo y me he concentrado. Yo creo que le ibas a comentar que después de este directo íbamos a hacer otro de lo que es la peli de Sonic. Ah, sí, no, pero era algo cerca de lo de conectarse a internet. Era algo por ahí, no me acuerdo. No, te preocupes, algo sería mentira, lo comentaría. Ah, o sea, que básicamente sí, te estaba comentando que... lo que estabas comentando tú era que básicamente para aquella época que tú conectarte a internet y hacer cambios en un mapa de un juego era algo revolucionario, porque ya en esta época ya es algo normal, ya que te conectas a internet y te cambian algo del mapa, ¿sabes? Pero en aquella época que no todos tenían acceso al internet, pues era algo que tú venías y decías, ¡guau! Era brutal. Sí. Y ahora es lo que... Ahora es eso. Ahora está normalizado, pero... la época... Bueno, sí, dime. Uh-huh. Luego te comenté un poquito de que la Dreamcast como tal era Windows 98. ¡Ah! Y me dijiste que... ¡Ah, eso es! Ya está. De Windows no querías hablar mucho, la verdad. Gracias. Iba por ahí. Atención. Ahora han anunciado... ¿Vale? La Nintendo Switch versión OLED, ¿vale? Hasta aquí todo correcto. ¿Y aquí qué han puesto nuevo? OLED. Han puesto que te puedas conectar. Bueno, ya hablaremos de eso. Pero han puesto que puedas por fin tener el cable LAN en la consola. Vale. Has comentado que la Dreamcast usaba el Windows 98 para conectarse a internet, ¿vale? ¿Sabéis qué sistema operativo se filtró por data mining? Que usaba, o que usa, o que usará, o que va a usar hasta ahora, la Nintendo Switch. ¿Sabéis qué sistema operativo? Básicamente, la Nintendo Switch. Sí. ¿Sabéis qué sistema operativo usa? De Windows. Venga, decidme. ¿De cuándo pensáis? Sistema operativo lo busca para no fallar. Operativo Windows de Switch. Vale, para no fallar. Pero. Cuando tú jugabas en una partida online a juegos, por ejemplo, como es el Splatoon, ¿vale? Lo que tenía el servidor te hacía un login, ¿vale? Para ver si estaba conectado con Windows 98 también. Un Windows súper antiguo, ¿vale? Sí, los servidores ahora mismo están usando ese tipo de Windows. O sea, Windows súper antiguo. Los servidores actuales de Nintendo
han sido de Windows 98. De hecho, los de Nintendo DS y de la Wii, de la Wii U y 3DS siguen siendo 98, la verdad. Bueno, de Wii DS ya no, porque ya no están. Pero los de la 3DS y de Wii U siguen siendo también Windows 98. Por eso también tenemos problemas de conexión con los Smash, porque como es algo P2P, si a alguien le va mal, al otro también le va a ir mal. Y eso es gracias al Windows 98, porque manejar una conexión actualmente en un Windows tan traste como lo puede ser el 98, no, como que no termina de colar, ¿sabes? Pues justamente eso, para que veáis un poquito, que hablamos de Dreamcast y es como, wow, qué antiguo tal, pero es que hay tecnologías como por ejemplo la de conexión a internet que sigue usando, por ejemplo, la Switch. Esperemos que ahora con el... Creo que lo van a cambiar por el nuevo juego de... El último juego de Monster Hunter, Monster Hunter Rise. Creo que ya han cambiado el sistema de operación. Lo han cambiado, por fin. Pero, y creo que ha sido un poco también para aprovechar el cable de internet. No, todavía no lo han cambiado, pero van a están testeando en cambiarlo. Uy, por favor. Pues eso. Que las... De aquellos lodos, aquellos... No, de aquellos barros, estos lodos, como dicen. Hablamos de cosas muy antiguas como Dreamcast y seguimos igual, seguimos igual. Y seguimos igual, básicamente, en las mismas, pero es eso. Entonces, eso, que era una revolución, la Dreamcast, evidentemente no pegó tanto el coletazo, porque hubo una Sega llamada Sega Saturn, que fue horrible, a nadie le gustó, programar en ella era jodidamente mal, y entonces, por eso la gente después de eso dijo, Sega, la próxima consola que vaya a lanzar va a ser mala. Lanzaron la Dreamcast, muchos vieron que sí era buena, pero otros veían que no, y por eso se le dio mala fama, por eso Adventure no pudo surgir, aparte del problema de la cámara. Y es eso, es bien cierto que Sega perdió la batalla, y es por eso que a partir de la Dreamcast y a partir de la era Adventure como tal de Sonic, decidió solo centrarse en videojuegos, nada de consolas. Sí, sí, sí. Y hasta aquí la época... Así pasó. Hasta aquí la época clásica. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido? ¿Qué opina por aquí la gente de chat? A mí me ha parecido totalmente bien hablar de esto. Por ejemplo... Yo creo que a la gente también le tuvo que haber... A Flash la hemos dejado aquí encandilada con nuestras conversaciones. Bueno, lo has dicho varias veces. Estoy aquí escuchando... Un poquito conocer aquí, un poquito de historia. Pues nada, atención, muchas gracias a Pokéhugo por participar, ha sido la verdad que la primera cadena TER Radio y bastante súper, muy interesante, ¿vale? Porque hay cosas que no conocía, pese a que, claro, esto es como lo típico, dice, vale, Sonic, es azul, cuatro cosas, tal, pero te puedes hablar, para sacar cosas, y empiezas a relacionar con otros conceptos como el mundo de la industria, el mundo de...